chicos! ¡Soy Hot! ¡Y os encontramos en la Feria de la Luna Negra! En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir el juguete Anillo de Promesas Rotas. Un juguete muy, muy especial que transformará a nuestro personaje. ¡Vamos a ver dicho juguete y sus características! ¡Vamos allá! ¿Cómo conseguiremos este juguete? Sencillo, acudiremos a la Feria de la Luna Negra, justo como he mencionado al inicio del vídeo. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues bien, cuando se encuentra activa la Feria de la Luna Negra el primer fin de semana del mes, tendremos que acudir, por ejemplo, a Ogrimmar si somos de la Horda, justo en el punto donde estoy señalando, o bien, si somos Alianza, vamos a Ventormenta, justo en el punto donde señalo, al lado, en este caso, del banco, y aquí habrá un NPC que te traslada justamente a la Feria de la Luna Negra. Le dais clic, os traslada y listo. Ahora, una vez estáis en la feria, tenéis que venir a la zona este, al agua, justo donde yo estoy ahora mismo, por las coordenadas 74, 78, 35, 16. Aquí dentro del agua vamos a ver un barco que se encuentra hundido y además cuando lo traspasamos nos va a meter ya, creo que en fatiga, si no recordamos, no lo ha metido todavía, pero debería estar a punto. Aquí vamos a ver debajo del barco una cueva en la cual tenemos que entrar, se llama Caverna del Lamento. Aquí está el kit de la cuestión justamente para conseguir el juguete. Dentro de la cueva, si va todo bien, aquí está, tenemos a unos NPCs llamados Einis, nombre peculiar, con 1.000.000 y pico de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que aniquilarlo, no tiene nada más. A día de hoy se vence bastante, bastante rápido, no tiene misterio. Le ganamos y automáticamente nos va a dar un anillo. El anillo, bueno, en este caso Anillo de Promesas Rotas y a su vez la misión Promesas Rotas. ¿Qué vamos a hacer? Aceptarlo y ya vamos a ver automáticamente dónde se entrega esta misión. Vamos a darle. Una vez salimos del agua y aunque justamente en el mapa no lo indica, nos vamos a venir hasta este punto, justo donde estoy señalando ahora mismo, por las coordenadas 5105-7543. Aquí vamos a encontrar en un pequeño tendero justamente a Chester, quien directamente vamos a poder entregarle esta misión y ya veis que la recompensa es sencilla, justamente el juguete que estamos buscando. ¿Qué hace el juguete? Pues bien, el juguete hace algo que a mí me gusta mucho y sobre todo por lo que busco estos juguetes y básicamente cambiar nuestra apariencia. En este caso aquí lo tenemos, Anillo de Promesas Rotas. Coloca el anillo en tu dedo, 2 horas de tiempo de reutilización. Le vamos a dar y automáticamente nos va a convertir a la apariencia de la criatura que hemos derrotado anteriormente por 15 minutos. Está bastante bien, está bastante bonito, la verdad. Es un juguete de transformación del personaje. Ya me diréis si os gustan este tipo de juguetes o no. Creo que es divertido. Cuando se active la Feria de la Luna Negra podéis ir a por él. Muy facilito, en apenas 2-3 minutitos. Unís un nuevo juguete a vuestra colección. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos!